Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido posturas y estiramientos para evitar el dolor de espalda, sobre todo en la zona lumbar. Y recuerda que toda la espalda está relacionada, hay una cadena posterior, con lo cual estirando desde el cuello, la espalda hasta las piernas, va a hacer que tus lumbares estén mucho mejor. La posición de sentadilla profunda que has visto, ya sea directamente en el suelo, sobre una silla o bien con la espalda apoyada en el suelo, viene genial, porque trabajas toda esa zona, toda esa cadena posterior de la espalda. Y recuerda que aunque tengas el dolor en un sitio, es mejor trabajar distintas zonas, los glúteos, la cadera, la zona superior, el cuello. Bueno, pues espero que te sirvan, que los practiques, sobre todo como los retos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Si tienes algún comentario, pues hazlo por aquí abajo, que me encantará leerte. Y ya está, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Agur, yogur, gracias. Voy a estirar un poco, que a mí también me viene bien. Ay, de estar todo el día en una silla. A ver, podemos probar otras posturas. Las variantes son infinitas. Así estiro de lado. Voy a hacer el gato. Gato camello. Rotaciones, acuérdate. Es una postura también ideal para hacer rotaciones. Y bueno, lo dejamos aquí. Agur, yogur.